Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. El Reino Unido advirtió que Putin podría intensificar la ofensiva en Ucrania el próximo 9 de mayo. Ben Wallace, ministro de Defensa británico, declaró que el mandatario ruso podría pedir una movilización masiva contra el país vecino durante el desfile del Día de la Victoria por las calles de Moscú. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. El ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, ha trasladado su pronóstico de que el presidente ruso Vladimir Putin intensificará el conflicto en Ucrania el 9 de mayo, día de la victoria en Rusia, declarándole el conflicto a los nazis y pidiendo una movilización masiva contra su país vecino. Según Wallace, este llamamiento de Putin podría darse durante el desfile del Día de la Victoria por las calles de Moscú, cuando el país celebra la victoria en la Segunda Mundial, aludiendo a que a finales de febrero el mandatario ruso mandó a iniciar una operación especial en Ucrania con el fin de desnazificar el país. Debido a la resistencia ucraniana durante la primera fase del conflicto, Rusia decidió replegar sus tropas hacia el este para ahora intensificar las arremetidas en esta zona. En este contexto, Wallace considera que el mandatario ruso declara ahora un conflicto a los nazis, intentando convencer así a la opinión pública para otra intentona en Ucrania. No me sorprendería que declare esta alerta de que Rusia está ahora en conflicto con los nazis del mundo y necesita una movilización masiva de la población rusa. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al día. Escuchamos nuevamente. Sí, saludos, Andrea. Te saludamos efectivamente desde Kiev, donde preocupa mucho la deriva de las negociaciones entre las partes para posibles acuerdos de paz, porque el presidente Volodymyr Zelensky ha asegurado que esas negociaciones están prácticamente al borde de la ruptura. Y todo ello después de las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que en una entrevista la pasada noche volvió a alertar del riesgo de una guerra nuclear si es que los países de la OTAN continúan ayudando a Ucrania y continúan enviando armamento militar y enviando ayudas económicas a Ucrania, cosa que los países aliados y Estados Unidos han ratificado en las últimas horas que van a continuar haciendo. No solamente ellos, sino también las Naciones Unidas, que mencionabas la visita importantísima del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que tuvo lugar esta semana aquí. Y tras esa visita y después de reunirse con el presidente Zelensky y mostrar su conmoción por los horrores de la guerra que en persona pudo ver aquí en Kiev y en los alrededores, en los pueblos que han sido escenario de las peores masacres de la ofensiva rusa. Bueno, pues después de esa visita, Antonio Guterres anunció importantes ayudas económicas, en concreto un paquete de 100 millones de dólares al mes, dijo, para paliar la crisis humanitaria. Así que, bueno, debido a esa situación, es que Rusia ha dicho que si continúan con las ayudas a Ucrania, hay riesgo de una guerra nuclear, que no son palabras menores, Andrea, y Volodymyr Zelensky ha dicho, por lo tanto, que las negociaciones entre las partes están estancadas y prácticamente al borde de la ruptura. Todo ello también por la situación en estos momentos en la ciudad de Mariupol, de la cual estamos muy pendientes aquí en Ucrania, porque esta ciudad, recordemos, es una ciudad portuaria, estratégica para Rusia, que está asediada desde hace semanas y prácticamente bajo control ruso. Solo resisten en la ya icónica planta de acero de Azovstal, que se ha convertido en un símbolo lo de la resistencia ucraniana, porque hay algunos soldados ucranianos resistiendo. Bueno, pues hay también más de un millar de civiles todavía escondidos en los refugios de esta planta de acero. Se trató de llegar a un acuerdo para establecer corredores humanitarios seguros, también bajo la supervisión de las Naciones Unidas, pero es noticia de hoy que Vladimir Putin ha dicho que los civiles pueden salir, pero que no va a autorizar supervisión internacional, lo que en la práctica, Andrea, se sería un suicidio para esos civiles. Así que esta es la situación. Aumenta la escalada de tensión en lo diplomático, pero también en la ofensiva, porque en las últimas horas estamos viendo nuevos ataques en el sur y en el este, donde la ofensiva está redirigida desde hace semanas, y también en la ciudad de Kharkiv, donde se ha bombardeado hasta 50 veces, ha habido hasta 50 ataques en las últimas horas, y se puede lamentar un muerto a estas horas, Andrea, en esta ciudad. Qué pena, Esther. Pues te agradezco mucho tu reporte. Por otro
otro lado, y en medio del horror de la guerra, se observa un atardecer precioso allá en la capital ucraniana. Asumo que atrás de ti, una de las principales calles de lo que, pues, en otras épocas es una ciudad creciendo, una ciudad pujante que tenía todavía mucho por ofrecer. Un hermoso atardecer el día de hoy, ya veremos qué sucede. Gracias, mi querida Esther, que estés bien. Gracias a ti, Andrea. Seguiremos informando, por supuesto. Vamos hasta Kiev, la capital ucraniana, con nuestro corresponsal Roger Persiva. Adelante, Roger. Gusto saludarte. ¿Cómo estás, Lorena? Mucho gusto saludarte también desde Kiev. Hoy, sin duda, la noticia es la que avanzabas ahora, evacuación de 100 personas de la ciudad de Mariupol, en concreto de esa fábrica de acero, de la acería Azovstal en Mariupol, que es el último reducto de resistencia de 2.000 soldados aproximadamente, aunque la cifra no está muy clara, 2.000 soldados ucranianos y aproximadamente unos 1.000 civiles que están recluidos dentro de esa acería, mientras las tropas rusas durante las últimas jornadas han ido bombardeando de una forma insistente y permanente para poder hacerse ya con el control total de la ciudad, puesto que esa acería es el último punto que les queda a los rusos para hacerse ya con el control de esa ciudad, de la ciudad de Mariupol, un objetivo ansiado por los rusos desde que empezó esta invasión aquí en Ucrania el pasado 24 de febrero. Hoy la noticia es que por fin han conseguido evacuar a 100 personas de esa acería. Ha sido una operación que han llevado conjuntamente la Organización de Naciones Unidas con el Comité Internacional de la Cruz Roja, en coordinación con las autoridades, obviamente, ucranianas y rusas. Han podido establecer un alto el fuego para abrir ese corredor seguro para permitir la evacuación de esos ciudadanos. Hay que decir que hay todavía 100.000 personas que están viviendo en la ciudad de Mariupol, una ciudad que está prácticamente arrasada, que prácticamente ha desaparecido después de más de 2 meses de guerra y de bombardeos continuos, y que también es muy importante, según el presidente Zelensky, poder evacuar a esas personas, puesto que Mariupol está viviendo, ya lo venimos contando desde hace tiempo, una situación extrema, sin apenas alimentos, sin agua corriente, hace mucho que están sin electricidad y sin medicinas. La situación en el interior de la acería es también desesperada, no se sabe hasta cuándo podrán aguantar las personas que están allí, tanto los civiles como los militares. Puede ser cuestión de días o puede ser cuestión de horas. Habría que ver qué ocurre con el Mariupol, porque tarde o temprano acabará cayendo en manos de los rusos, y esa podría ser la mayor victoria que Rusia podría obtener y que podría mostrar de cara a esa famosa jornada del el 9 de mayo, el día de la victoria para Rusia. Decir, ya para terminar, Lorena, que desde el punto de vista político ha habido una importante visita este domingo aquí en Kiev. Ha sido Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, del Partido Demócrata. Es la tercera figura en la línea de sucesión a la presidencia en Estados Unidos, después de la vicepresidenta. Ha estado Pelosi, ha estado con el presidente Zelensky y ha reiterado una vez más el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Ha dicho que estará con Ucrania hasta el final, hasta la victoria, ha dicho Nancy Pelosi. Lorena. Pues ojalá que sea pronto esta victoria que tenga Ucrania sobre esta invasión rusa. Estaremos muy al pendiente de la información. Muchas gracias, Roger. Te mandamos un abrazo. Que pases buena noche allá en Kiev. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.